Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy Superio y aquí estamos de nuevo con el Disney Infinity y con la expansión Campos de Batalla de Marvel. Vamos a continuar en los desafíos para completar, bueno, pues los que no hicimos la última vez y jugar con los personajes que no jugamos, que creo recordar que eran, creo que la mitad de los personajes que tengo y niveles, pues era bastante más de la mitad, pues porque habían muchas figuras que no tengo, que habrá que jugarlas pues con cualquier otro personaje, aunque no desbloqueemos lo que se desbloquea jugando cada nivel con su determinado personaje. Así que bueno, no lo desbloquearemos, pero no pasa nada. Vamos a ver, aquí era con Spider-Man rojo, que era uno que no hice porque no tenía, y se desbloquea el negro, que es el que sí que tengo. Este tampoco lo tengo. Este tampoco lo tengo. Pantera Negra tampoco lo tengo todavía. Lo tendré en el futuro. Vale, aquí jugamos con Spider-Man negro. Y lo tengo por aquí. Vamos a poner a Speedy. Aquí lo tenemos. Ahí se escucha cómo carga el personaje. Y parece que sí, que ya lo tenemos. Pues venga, vamos allá. Y dron de minas de Wakanda es lo que desbloqueamos por usar a Spider-Man. Si jugáramos con cualquier otro personaje, pues no lo desbloqueamos y no pasa nada. Pero por lo menos nos pasamos el nivel. Que estas cositas que desbloqueamos únicamente valen para la Toy Box, para crear nuestros mundos, nuestros propios niveles, para compartir con amigos y tal. Pero no valen absolutamente para nada más. O sea, no es para este set, o sea que aunque no lo desbloqueemos, no pasa nada. Y si no sois de los que os gustan crear mundos en la Toy Box, pues oye, al fin y al cabo, pues da igual. Pasaros los niveles con el personaje que más os guste, con el que queráis, y ya está, no pasa absolutamente nada. Yo sí, pues que ya que tengo varios de ellos, pues lo voy a jugar con ellos, por el hecho de desbloquearlo. Porque una vez termine este playset, la verdad es que creo que ya no vaya a jugar mucho más. ¿Te da alguna ventaja sobre Venom y sus colegas? Porque bueno, como ya he comentado en otros, ya Disney no va a sacar nada más para este juego, o sea, solo va a haber lo que ya hay y punto. Con Venom, el negro me queda mejor a mí. ¡Yepa! Uno de estos días voy a hacer una versión veraniega de mi traje de araña, con mangas cortas, la espalda ventilada y todo. A ver, porque esto Spider-Man no está muy potenciado y la verdad es que mucho no golpea, no tiene demasiadas cosas. No, eso lo quiero coger yo, que no lo coja él. Mierda, joder. Vale, esto es lo del Power Disc, que por ahora no hay Power Disc, no hay nada. Llega un Power Disc y ahí lo tenemos. Venga, písalo. Cuidado. El santo arácnido me está alertando de algo. Será algo que he cogido. Mierda. No, para allá no, imbécil. Puto Spider-Man. Ahí, ahora sí. Venga, que lo matamos antes de salir de la mina. Venga, mátalo. Eso no lo esperaba. Vale. No dejes que recuperen las fuerzas. Vamos a ver si acabamos con estos dos, aunque seguramente saldremos de la mina de Wakanda antes de... Esa es especial para ti. Antes de destrozar a nuestros enemigos. ¡Ay! Power Disc entregado. Vale. ¿Qué déjà vu? Hemos matado a uno, falta otro, que no coja el Power Disc. ¡No! Lo ha pillado, ¿eh? ¡Ah, no! Lo he pillado yo. Simbiontes antes de que recuperen las fuerzas. Power Disc, simbionte alienígena. Vale. Ah, no. Lo había cogido él. O lo había cogido yo. Ya no tengo ni puñetera idea. Da marcha atrás, si sabes lo que es bueno. A ver. Un poco de esto llega muy lejos. Vale, ahora tiene más escudo. ¿Por qué ahora tiene más escudo? Pues ahora, mira el escudo de lo que está aquí. Otro nivel más superado. El éxito y Spider-Man van de la mano. Sabía que podías hacerlo, Spider.
¿Qué pasa? ¿A mí no me dais mérito o qué? Bueno, vamos a ver ahora cuál es el siguiente personaje. Vale. Tengo un montón guardados en la caja otra vez y no los he sacado. Espero que con los que tengo aquí fuera me sea suficiente. Espero que los que están en la caja no tenga que sacarlos, porque hay un montón de juegos de PC encima. La caja de los últimos auriculares, estos que estoy usando ahora, así que espero que ninguno de los que me hagan falta estén en la caja. Vale, vamos a ver. Este no lo tenía, Thor. Vale, tengo a Thor aquí. No hay ningún problema. Y ponemos a Thor. Y cargado. Vale, y con esto desbloquearíamos el barril congelado de la base lunar. Vale, y nuestro oponente va a ser Loki. Qué divertido. Star-Lord. La verdad es que es una figura que la verdad es que me llama la atención. No es que me guste especialmente, pero sí me llama la atención. No sé tampoco si en un futuro me la compraré, aunque a lo mejor ya ni juegue al juego, ni siquiera lo tenga, pero por colección. Porque sí que una vez termine con este playset, y como he dicho antes, no creo que juegue más, seguramente venda el juego y la base, pero me quedé con las figuritas, porque las figuritas son una pasada. Esas las quiero sí o sí para decorar mi habitación. O sea, las figuras y las que me puede ir comprando que no tenga de Marvel, también me las iré comprando. Sí que me faltan algunos playsets de la Guerra de las Galaxias por jugar, pero ya no sé si los jugaré. No lo sé, no creo. Thor, veamos si todos esos siglos de rivalidad fraterna te han enseñado algo. Pues sí, que le tengo que meter un martillazo a Loki en todos los cuernos. Loki, otro personaje que me gustaría y no tengo. Pero si es mi querido hermano. Sí, sí, pues ya verás tu hermano. ¿Qué engaño es este? ¿Te atreves a atacar a ti? Hombre. Tienes claro, a una copia de Ultron en dirección hacia ti. Vale, encima va a venir Ultron también a la fiesta. Esta parte me gusta. Vale. ¿Ultron es amigo? No, enemigo. ¿Está claro? ¿Qué es enemigo? ¡Toma! No, Ultron, déjame. Power Disk entregado. ¡Qué vergüenza! Ese Power Disk es mío, no lo cojáis. Indican que viene otra copia robot de Loki para ayudar. ¿Otra? ¡Madre mía! Más te vale que corras. Vale, voy corriendo. ¿Hacia dónde? Vale. Se acerca otra copia robot. Elimina. ¡Toma! Y evita que pida más refuerzos. No lo ha pillado por poco. Salvaje. Mjolnir vuelve a por más. Me has demostrado que somos avergüenzas a este reino. Vale, y Ultron no le ha llegado. Estamos aquí. No le ha dado tiempo a nada más que a llegar, vamos. Tú y yo sabemos que eso no basta para enseñarle nada a Loki. Volverá. Pues que vuelva, como Terminator, no me importa. Aquí estoy esperando. Este Spider-Man rojo es el que yo quiero. Ay, pero no lo encuentro por ningún lado. Y el que lo vende de segunda mano lo vende carísimo. Y Venom, por supuesto. A Venom también lo tengo que conseguir. Que bueno, como veis, prácticamente cada personaje que sale en pantalla digo, este me lo tengo que comprar. O sea, como me faltan muchos personajes para completar todos los que quiero. La colección completa, obviamente, no me la voy a hacer. Una, porque hay personajes que no me gustan. Y dos, porque seguramente de todos los que quiero no consiga ni la mitad. Porque ya muchos hay que comprarlos de segunda mano. Y hay gente que pide tal barbaridad que yo no voy a pagar esas cantidades que me piden. Como el Duende Verde, por ejemplo. Star-Lord, aquí lo tenemos. A este tampoco lo tengo. A Groot tampoco lo tengo. A Morgana tampoco la tengo.
Y con Morgana desbloqueamos el atuendo alternativo de Gamora. Eso, Gamora, Morgana. ¿Por qué la llamo Morgana? Me acabo de dar cuenta ahora que todo el rato la he estado llamando mal. Morgana. Porque yo llamándola todo el rato Morgana, ¿no? Creo que sí. No sé. Morgana es la de... La de Halo. La inteligencia artificial de Halo. Bueno, y la inteligencia artificial del Windows 10. También, Morgana. Vale, pues ya tenemos puesto a Nick Furia y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con Nick Furia. Luego todos estos puntos de habilidad, de experiencia que voy desbloqueando, ya veremos a ver a qué figura se la pongo, porque sí que me gustaría tenerlos todos al máximo, pero la verdad es que como siempre utilizo los personajes que más me gustan, como por ejemplo Iron Man, Hulk Buster, Ultron, pues la verdad es que los demás tienen buen nivel, pero tampoco están al máximo. De hecho, algunos tienen, los he ido subiendo de nivel, pero no les he ido cogiendo habilidades del árbol de habilidades para ir, pues eso, ¿no? Poniendo habilidades nuevas. Y tengo que hacerlo, porque la verdad es que ahora, por ejemplo, prácticamente no puedo hacer nada en las peleas, porque no tengo desbloqueadas todas esas habilidades, y bueno, aunque tampoco es demasiado complicado, pero sí que es poco visual el combate, ¿no? A los mejores y más brillantes de S.H.I.E.L.D. Ah, y también al Duende Verde, por si fuera poco. Vale, pues al Duende Verde y como si es morado. No pasa nada. Que venga, que ni Furia es negro, o sea que si es por colores. Bartón. Te eché de menos ayer, ¿empezamos ya? Perfecto. Ve despidiéndote. Joder, si no estás con a la viuda, qué cara la han puesto. Director Furia. Más fea. Teniendo en cuenta que han hecho los personajes que se parecieran bastante y el último Capitán América es tremendo, como se ve. Bienvenido a bordo, Spider-Man. Es súper. Veo que sigues columpiándote. Súper, o sea, físicamente es prácticamente igual. Es una pasada. Y sin embargo, esta, la Viuda Negra, a Scarlett Johansson no se parece nada más que en el traje, vamos. Hasta los héroes se asustan de mí cuando me enfado. Vamos a ver si le puedo dar a esto. ¡Mierda! ¿Qué hago detrás? ¡Joder! ¡Mierda! Le ha dado él. Puedes tomar apuntes. Vale, ¿quién ha muerto? Spider-Man. Vale, pero Spider-Man no me ha ayudado a mí. Eres un buen luchador, ¿no? Parece que tienes refuerzos. Vale, ¿quién viene? El tío ese. Que nunca me compré el playset de Spider-Man. Porque venía con el tío este que acababa de aparecer. Y pues pagar 30 euros porque venía un personaje que no quería, pues nunca me lo acabé comprando. Y la verdad que me arrepiento. Me lo tenía que haber comprado. A ver qué es lo que hace esta. Ah, bueno, estaba muy lejos, menos mal. Están destrozándolo todo, desalójalos. Tenía que haberme lo comprado y haber vendido la figura y ya está. Quitan un puño lleno de partículas cargadas. Toma. Puedo seguir haciendo esto incansablemente. Y así ahora tendría mi Spider-Man rojo y azul. Y no me volvería loco buscándolo. He tenido suerte de que estuviera. Observad y aprended, cadetes. Buscándolo por internet. Coge en páginas de segunda mano. Que aparezcan más enemigos. Pero bueno, uno no se espera que se vayan a agotar las figuras, ¿no? Y que no vayas a poder conseguirlas en un futuro. No sigas. Vale, Falcon. ¡Oh! ¿Sí? Justo a tiempo para tu entierro. Vale, a ver. Toma, dos Nick Furia. Hasta los héroes se asustan de mí cuando me enfado. Vale, a ver, porque me había quedado mirando al que no soy yo. Y me han pegado un poquito. Cago en todo lo que se menea. Vale, Falcon está a punto de morirse. Si puedo darle, claro. Eso os pasa por meteros por observar y aprender, cadetes. Toma ya. Solo queda el Duende Verde. ¿Crees que puedes parar? Pues sí. ¡Ay, mierda! Justo ahora que iba a dar,
Va y se esconde. Recuerda. ¡Toma! ¡Qué gran chasco! Pero es que es feo el jodido ese, ¿eh? ¿Quién dice que hacen falta superpoderes para ganar? Y por eso usted gana lo que gana. Una mierda. Gana poquito, porque la verdad es que hace bien poco el jodido. La verdad es que... Es que sí que, por ejemplo, ves la película de los Vengadores, ¿no? Los cómics o lo que quieras. Pero, por ejemplo, vamos a fijarnos en la película de los Vengadores. Ves a Hulk, que es tremendo. Ves a Iron Man, que sí, por su traje, pero es Iron Man. Ves el Capitán América. Ves a Thor. Ves a Loki. Pero es que luego ves a Ojo de Halcón, que realmente es que es bueno con el arco, pero no tiene poderes ni tiene hostias. Y luego ves a la Viuda Negra, que será buena matando y todo lo que tú quieras, pero no tiene ni super fuerza, ni super velocidad, ni super nada. O sea, no tiene nada. Y ahí está, con unos tíos que son la puta hostia y ahí peleando codo a codo como si ella fuera también de lo mejor de lo mejor. O sea, no... No sé, como que no juntan muy bien, ¿no? Pero bueno, el equipo la verdad es que mola y a mí me quitas a Scarlett Johansson como la Viuda Negra en Los Vengadores y la cagan. No tendrá superpoderes, pero tiene super... vamos a ver, Ultron, vamos a pelear con Ultron, sí, venga, Ultron. Vamos a coger a Ultron. Dejémonos de hablar de las bondades de Scarlett Johansson. ¡Venga! Y con esto ganamos la puerta de Asgard. ¡Toma ya! Y oponentes, casi nada. ¡Joder! Madre mía, voy a pelear contra Visión, contra Ant-Man, contra Pantera Negra, contra el Capitán América y contra Spider-Man Negro. Casi nada, o sea, espero que salgan aliados, porque si no, vamos, lo voy a tener difícil, un poquito difícil para ganar. ¿Cómo se han pasado? Madre mía. ¿Y Ultron? Ultron creo que no lo tengo mejorado para nada. Es que sí que Ant-Man, Visión, Ultron, Nick Furia, y bueno, y muchos otros, ¿no? Son personajes que como prácticamente no uso, los tengo pues por colección, porque me gustan. No están potenciados. Eso sí. ¡Uy! Iron Man está a tope. Hulk Buster está a tope. ¿Y cuál más está a tope? Es que creo que no hay más personajes que estén a tope. Unos cuantos vengadores. La verdad es que siempre juego con Iron Man, que es el que más me gusta de todos. Bueno, vamos a empezar. ¡Ay! Y yo bostezando, ¿cómo no? ¡Ay! La Visión regresa. Has visto mi poder y no puedes resistirte a su llamada. No me amenaces con la orgánica hostil. No he hecho nada con mi rayo. Una copia robot del Capitán América va hacia ti. Y, traje nuevo. ¿Cómo que traje nuevo? ¿Qué dices? Ah, será porque es el Capitán América nuevo. Sí, ahí está. No serán más que una moda. Ah, vienes a pegarme. No habrás sido capaz. No eres mejor que esos asquerosos humanos. A ver, tú, Capi. Power Disc entregado. Tranquilo, madre mía. Mejor irse de aquí, que me acabo de acordar de que puedo volar. Mierda. Me lo ha quitado y justo se esconde el S. Tócate las narices. ¿Osas atacar a Ultron? Pero deja de quitarme el Power Disc, desgraciado. El camino hasta la paz está lleno de lucha. Toma. Y ahora a ti te meto también. Toma. ¡No! Pero déjame en paz, hombre. Que dejes pegarte, hostia. No me deja.
A ver qué pasa. Vale, vuelvo a conectar el mando. Se me ha... ¡Mierda! ¡No! Pero ¿por qué no me lo pones en pause? O sea, se me desconecta solo el mando y anda que se pone la partida en pause o algo. Prepárate para tu aniquilación. Madre mía, si estoy casi muerto. Estoy casi muerto. Estoy casi muerto. Dame vida, Power Disc. Oh, oh, tengo que escaparme. Tengo que escaparme. Prueba esta. Oh, madre mía, me van a matar. Me van a matar. Prepárate para dar pisotones. Una copia de Ant-Man se dirige hacia ti. Vale, vale, me han rellenado un poco la vida. Una copia de Spider-Man va columpiándose hacia ti. Parece ser que ha cambiado el rojo por el negro. Serás fácil de vencer en tu estado encogido, forma de vida. Toma. Vas a arrepentirte de haberte metido. Venga, 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 venga. Saca ahí Ultrones a puñados porque madre mía. Vale, ya. Voy a ir a tu madre. Tu existencia finalizará en breve. No, pero ¿por qué disparas para ahí, Ultron? No fuese por mi instinto arácnido, eso me habría dolido. Buah, que me van a acabar matando, ya verás. Hostia, pero ¿por qué ahí Ultron no está ahí? La verdad es que este personaje hace lo que quiere, ¿eh? Vale. No toleraré tus actos. Vale, no los toleres. Pero déjame pegarte un poquito. Venga, que le queda poco a Spider-Man. No, a Spider-Man no, Ant-Man. Cago en la hostia. Ya, ya. A ver, venga. No he visto tu nombre en mi carnet de baile. Ni lo vas a ver. Madre mía. ¿Pero por qué? Cuidado, si me... Madre mía, me van a matar. Te eliminaré. Venga, sí, a ver si los Ultrones estos hacen algo. ¡Oh! Espacio personal, ¿no? Muy bien, menos mal. Menos mal. Asgard está muy lejos del hogar de la Pantera Negra. Debe de ser otra copia que intenta colarse en tu fiesta. Vale, pero no se supone que en el modo historia es Ultron y Loki quien hace los robots. ¿Por qué ahora los robots me atacan a mí? En teoría yo soy el malo. Otra victoria para el rey de Wakanda. Pues lo suyo es que sean los buenos, ¿no? Los originales, los que van a por mí. No, no tiene mucho sentido que sean los robots que yo mismo hago los que vienen a por mí. La verdad es que aquí se les ha ido un poco la cabeza. Venga. Venga, panterita. ¡Ay! ¿Qué a un rey? Yo soy un androide, chaval. No hay reyes para mí. ¡Toma! ¡Ole! Y recupero vida. Ah, vale, ya está, ya me lo he pasado. Mami, estaba ya ahí tan concentrado en soltar puñetazos. Que no me había dado cuenta de que era el último enemigo. Menos mal. Madre mía, pero se han pasado 5 enemigos contra mí. O sea, y es que no ha venido ningún aliado a ayudarme. Ni uno solo. Joder. Pues yo pensaba que no me lo iba a pasar. Y claro, pues lo que he dicho antes, teniendo los personajes como los tengo, que no los tengo potenciados, pues así están las cosas. Ahora, a ver, creo que tocaba jugar con Visión, si mal no recuerdo. Vamos a ver, unos puntitos de experiencia. Madre mía, tengo 29.406 chispitas azules, que es, bueno, lo equivalente al dinero. Me da para comprar muchas cosas en la Toy Box. Ah, qué Iron Man más guapo. Qué Iron Man más guapo. Vale, estos no los tenía, así que toca con Visión y Loki no lo tengo. Pues de todos los personajes que tengo, este ya es el último.
todas las demás misiones que hay las tendré que jugar con, pues con cualquier personaje de los que tengo. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, 14 figuras me faltan para tener en teoría todas las de... Bueno, en teoría no, para tener todas las de Marvel. Pero que a mí no me gustan todas. Vamos a ver. Vamos al banco de experiencia. Ya veis, experiencia. Tengo nivel 8. Y a ver cuánto le da. Vale, subo al nivel 9, pero no llega al 10, así que bueno, vamos a dejarlo justo ahí. Sí, le vamos a dar la experiencia. Tiene capacidad para eso. Y vale, a ver, quiero el banco de habilidades. ¿Seguro que quiere salir? Sí, vamos a salir porque quiero subirle a este personaje. Bueno, quiero desbloquear las habilidades nuevas que no tenga todavía. Wakanda. Galería de diseños, Galería de Infinity, Toy Box, campo de batalla de Marvel. No puedo. No puedo subirle las habilidades al personaje. Venga, va. Esto va en serio. Banco de experiencia, de desafíos, de historia versus. No puedo mejorar mi personaje. Es verdad que ya lo quise hacer en el vídeo anterior, creo que fue, y no se podía. Había que salir a la Toy Box y luego volver a entrar a esta expansión para subirle las habilidades. No lo recordaba. Es verdad que es una mierda, es un fastidio, ¿no? Porque no poder subirle al personaje dentro del propio playset las habilidades, pues es un poco raro. O sea, es que no tiene sentido, porque aquí por mucho que leemos al pause no nos deja. Vale, vamos aquí con Ultron y núcleo de Ultron es lo que desbloqueamos. Bueno, pues vamos a ver si dándole al pause ahora, una vez empiece la batalla, podemos hacerlo. Porque eso ya no me acuerdo si lo intenté o no. Seguramente que lo intenté y seguramente que no se puede, porque vamos, no creo yo que la otra vez no se me ocurriera probarlo. Pero es que tener que salir a la Toy Box y luego tragarte todos los tiempos de carga otra vez, que entre al playset, que entre al modo desafío, que entre a empezar el combate, que con todo lo que tarda, es una locura. Y lleva anunciado este playset desde el año pasado, desde no sé cuándo. Creo que en noviembre o diciembre ya estaba anunciado. Y que Ultron está cada vez más fuerte. Céntrate en derrotarle. Que no hayan pensado en hacer estas cosas, yo creo que lo tenían y no lo sacaron porque esperaron a que el lanzamiento de Civil War estuviera cerca, y ni siquiera en todo ese tiempo se molestaron en optimizar nada. Toda imperfección debe ser destruida. Vale, pues tú vas a ser destruido ahora mismo. Eres como creador tuyo. A ver. Árbol de habilidades. El árbol de habilidades no está disponible en este playset. Recoge las chispas de experiencia en el blanco de experiencia y luego va a la Toy Box para gastarlas. Vale, pues aquí está, estaba claro. No se puede, hay que salir del playset, ir a la Toy Box para mejorarlo. Así que nada. Siempre me rebelaré contra tu programación. Pues puñetazo simple y poco más que puedo hacer con él. Tus defensas son vanas. Vale, ¿por qué se le ha subido un escudo? Así se le activa un escudo, así porque sí. Y ahora la fuerza también. No deseo que te suceda esto, pero no me dejas otra opción lógica. Aún no se ha alcanzado la perfección. Llega un power disc. Vaya. A ver si tengo suerte y no me lo quita. Toma. Llega Iron Patriot. Ajá.
pronto seré imparable. No eres mejor que esos asquerosos. Toma, mira, entre los dos disparándote bolitas de energía, te hemos destrozado. Siempre que luches contra mí, este será el resultado. Ha sido la última vez que subestimo a una forma de vida sintética. Vale, tampoco hacía falta mejorar mucho a este personaje para ganar. Ya habéis visto que es bastante, bastante sencillo el nivel. Yo pensaba que iba a ser mucho más complicado. Y sin embargo ha estado él solo todo el rato, no ha tenido ayuda y la verdad es que tampoco se ha defendido demasiado. ¡Qué decepción de Ultron! Pero bueno, vamos a por esos niveles que faltan de completar. Vamos a seguir con Visión por ahora. La verdad es que para no tener demasiada... demasiado no. O sea, el nivel lo tiene pésimo. La verdad es que... oye, pues funciona bastante bien. Así que vamos allá. Vamos a ver qué tal se nos da. Momentos de carga. ¡Qué felicidad! ¡Ah, ah, ah, ah! A mí me encantan. ¡Ah, ah, ah, ah! Me hizo mucha gracia el otro día jugando al YouTuber's Live, que cuando te pones a editar, bueno, cuando te pones a grabar, que te salen un montón de opciones. Hablo de YouTuber's Live como si supierais qué juego es, que me imagino que sí, un simulador que ha salido nuevo hace un par de semanas de cómo hacerte YouTube. Está en Steam y el juego es una pasada. YouTuber's Live es muy tipo Sim. Tú tienes tu personaje que te creas con un editor bastante, sí, bastante limitado. Ven o mi duende y... son de cuidado, no te confíes. Y bueno, tú haces tu personaje, estás en tu habitación que vives con tu madre y tienes tu ordenador, pues tienes que estudiar, trabajas también, tienes que hacer vídeos para YouTube y tal, y mientras estás jugando te aparecen unas opciones que tú tienes que escoger, ¿no? Y hay una opción que, por ejemplo, a lo mejor estás grabando y te dice, te sale qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a provocar algún lío por ahí. Y hay una... ese es el espíritu. Y hay una de las ocasiones en la que estás grabando y te dice, a lo mejor, que te has pasado un nivel con bastante facilidad y tienes tres opciones. Y me hizo mucha gracia porque hay una opción que me salió, que las vas desbloqueando, y pone comentario cantando. Y me hizo mucha gracia porque como que me sentí representado en el juego. Porque digo, coño, yo muchas veces me pongo a cantar. A mal cantar, ¿no? Pero bueno, me pongo a cantar. Y me hizo mucha gracia. Porque me recordó a estos momentos como el de ahora, ¿no? En el que cojo y me pongo a cantar así porque me da la gana. Sin tener mucho sentido a lo mejor, pero a mí me hace gracia. Power Disc de Iron Patriot. Y si no habéis jugado a ese juego, os lo recomiendo, la verdad. No es muy caro, creo que vale 4,95 o algo así. El juego está muy muy bien. Si os gusta así la estrategia y un poco la gestión, pues tipo Sims, descargaroslo. Es una pasada. A mí la verdad es que me gustó mucho, lo intenté subir al canal y no sé por qué no lo puedo grabar y subirlo. Intenta atraparme. ¿Tú qué haces ahí con tu puñetero aerodeslizador? Tus actos acarrearán graves consecuencias. Llega un power disc. Vamos a ver si le gano. No, ¿por qué pegas a Venom si tenía? No podrás con mis defensas. Lo tenía ya casi matado al Duende Verde. Toma. ¿Eso es todo lo que sabes? Hombre, pues poco no es. Vale, he perdido el power. Vale, a ver. A ver, que no sé dónde estoy. El power disc lo he perdido. Ah, vale, si estoy ahí arriba. ¿Por qué coño andaba mirando yo para ahí abajo?
Me he quedado ahí como atontado un poco. Vale, están los dos que les queda muy poca vida. Y a ver si así los mato ya los dos. Joder, son duros. No deseo que te suceda esto, pero no me dejas otra opción lógica. Pues he intentado, que me había quedado ahí bloqueado un poco. Por fin has sufrido las consecuencias. Tus esfuerzos son en vano. Vale, me queda uno. Ahora sí que la ahora sí, los tiene dos más muertos. Poder que nunca. Me puse a grabar el YouTube Live con bueno, capturando la pantalla, ¿no? Con el Frax. Y no sé por qué, pues todo el rato me salía error a 1080. Lo puse a 720 y por fin me dejó grabarlo. Y bueno, grabé mi cara y mi voz con mi webcam, con otro programa, con el Microsoft LifeCam Studio, y todo iba bien. Fue coger y ir a editarlo y pues no pude, se descompensaba el audio de la cámara con la imagen de la cámara, o sea que era toda la misma grabación, debería ir acorde sí o sí, porque la grabación era la misma. Y mientras lo hacía, lo reproducía solo, iba bien, pero cuando lo reproducía con el juego, con la grabación del juego del YouTuber's Live, iba descompensada. La grabación de la webcam con el propio sonido de la webcam, ¿no? Iba de otra manera. Vamos a poner nivel 7 y vamos a cambiar de personaje. Así que no he podido subir el YouTuber's Live y luego lo intenté grabar otro día para ver si podía, y por muchas veces que lo intentaba me decía que no, ya a 720 tampoco, y ya no puedo bajar más la resolución, además que ya en 720 se veía bastante, bastante mal las letras, o sea, todo lo que tenía que leer ya me costaba mucho leerlo, era todo muy pequeñito, se veía un poco como borroso y no podía jugarlo bien. Así que bueno, una lástima, porque el juego la verdad es que merece mucho la pena y yo quería subirlo al canal. Sí que lo estoy jugando, y lo estoy jugando pues a ratos, lo voy jugando sin grabarlo, obviamente, porque no... es que ya no me deja grabarlo con el Camtasia, no me deja grabar. O sea, no puedo tener el juego abierto y el Camtasia. Una vez yo le doy a grabar al Camtasia, me sale un error en el juego, en el YouTuber's Live, donde me dice que no funciona, así que no puedo grabarlo de ninguna manera. Y una lástima, ¿eh? Una lástima, porque es que es una pasada de juego. Subiré a Twitter alguna captura para, si queréis, ver cómo voy avanzando, para que lo veáis. Pero os recomiendo, ¿eh? Os recomiendo que si os gusta así el juego, los juegos tipo Sims, que os lo descarguéis. Es muy barato, funciona a día de hoy en cualquier ordenador. Detrás del vibranium de Wakanda. Y es una pasada. Por lo menos a mí me encanta, también porque me gusta ese estilo de juegos, ¿eh? Si no os gusta, no os lo recomiendo. La victoria es mía. Sí. Tuya seguro, o mía. Toda imperfección debe ser destruida. Que yo voy a jugar ahora con Ant-Man. Un personaje pequeñito. Toma. Puño de hierro. Toma. El arma inmortal a tu servicio. Lucharás a mi lado y saldremos victoriosos. No me derrotarás. ¿Cómo que no te derrotaré? Hola. Puñetero Ultron, qué castaña me ha metido. ¡Atrás, monstruo! Llegan refuerzos. ¿Más? Pues si estoy peleando yo contra dos. El disque entregado. Pantera Negra se une a la lucha. Vale, mientras sea para ayudarme a mí. ¿Qué tal un puño lleno de partículas cargadas? Parece ser que hay una parada inesperada en el recorrido. ¡Abróchate el cinturón! Vale, ya voy a salir de las minas de Wakanda. Tenía que destruir. ¡Y ahí vamos! ¡Hola! Una tuerca por ahí volando.
objetivo no se ha logrado aún. Absolveré. Esto te enseñará. Vale, tenía que haber estado más pegado al Ultron. Seré pequeño, pero tengo pegada. Sí, sí. Al lado de Ultron, la verdad. Es que es diminuto. Bueno, y Pantera Negra también, la verdad. Siente el poderío de Ant-Man. Que justo al lado de Ultron. Vamos a ver si puedo coger esto, mierda. Llega un Power. Quería coger esto y lanzarlo. Pero hombre, no lanzarlo para ahí. A ver ese Power Disc. Hostia, parece una bola de dragón eso. Vamos a activarlo por aquí, estando al lado, no os vayáis. ¿Qué tal un puño lleno de partículas? Ah, vale, es del tipo este. Siente el poderío de Ant-Man. Llevo la victoria en mi nombre. Toma ya. Scott Victoria Lang. El campeón de Wakanda, sin duda. O sea que con ganar a Ultron ya ganábamos. Nos pasábamos el nivel. Bueno. Bueno, pues ahí tenemos nuevo nivel superado. Vamos a ver ahora, cómo mola ahí el Hulk. Ahí de fondo. Está guapo. Vaya cara, si es que parece el gigante de ese del anuncio, los guisantes. Del gigante verde. Cómo mola. Pues mira, vamos a jugar ahora con Hulk. Me apetece jugar con Hulk. Ahora que lo he visto ahí. Vamos a quitar Ant-Man. Y ponemos a Hulk. Y creo que con esto lo voy a dejar, porque todavía faltan un montón de niveles y se va a hacer un pedazo vídeo de largo. Tremendo. Porque una vez me pase este, aún quedarán 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 misiones por superar. Madre mía, que ya las superaremos en otro momento. Que si no el vídeo, ¿cuánto llevaré ya grabando? No sé si llevo mucho, pero vamos, a mí se me está haciendo... Bueno, se me está haciendo, no, ya se me ha hecho largo. O sea, yo creo que superamos este nivel y lo dejamos aquí, que tampoco quiero aburriros haciendo un vídeo de una hora, hora y pico. Que no creo que lleve tanto jugando, pero por lo menos 30-35 minutos a mí se me hace ya que sí. Y si no es así, vamos, se me está haciendo muy muy largo. Y con estos tiempos de carga no me extraña. Se oye por ahí un loro. No sé si lo estáis escuchando en la grabación, pero... Pero hay un loro. Ese no es el auténtico. Aquí enfrente de donde yo vivo. Dale un favor a Wakanda y párale los pies. Yo vivo en un quinto y el loro vive en un segundo. Y es que se le oye como si lo tuviera aquí pegado en mi ventana. La Pantera Negra está lista para volver a acechar. Pues venga. Acecha, acecha. Voy a precipitar tu caída. A un rey. Sí, sí. A un rey. Pues mira. Mira las hostias que le meto a un rey. Joder, déjate coger, hombre. Mi aspecto no te disuade de cometer tal desatino. Pues no, ¿no ves? Sufre la ira de un rey. Eso no duele. ¿Quién puede ser? No duele, que soy Hulk. O es que no me has oído. Power Disc entregado. Desagradable ha sido eso. Ah, eso te pasa por enfrentarte a Hulk, nene. Eso es impropio. ¡Aplastar al enemigo! Toma. Son malos, son malos. Toma. Tras, canalla. Los ¡ole! Malos, son malos. ¡Enfádate, Hulk! ¡Ay! Ah, me encanta con Hulk hacer. Gana. ¡Hulk gana! Los ciudadanos de Wakanda te estarán agradecidos. Buen trabajo. ¿Cómo buena? ¡Ay! Y otro nivel superado. Otro nivel superado. A ver si para el siguiente vídeo logro tener los personajes con habilidades nuevas. Para, no sé, para que los combates hagan un poquito más ameno, ¿no? Que pueda usar diferentes técnicas y cosas así.
Porque la verdad, no me acordé y no subí de habilidad a ninguno. Y aquí tenemos, nos dan una monedita más. Ostras, es verdad, si con estas monedas podemos usar personajes. Ah, no, vale, pero esos personajes que podemos usar para jugar es en el modo versus. Es verdad. Que ya lo podían haber hecho aquí también. Gastar las monedas de oro, que tenemos ahora 19, para jugar todos estos niveles con los personajes propios. ¡Ay! Pues sí que lo podían haber hecho, porque vamos, que todo el mundo tenga todas las figuras, pues bueno, es un poco complicado. Pero bueno, así también se aseguran de que la gente, con tal de desbloquear todas estas cosas para el modo Toy Box, que se compre las figuras. Aunque claro, a estas alturas ya pocas figuras se pueden conseguir, ¿no? Y la verdad es que de esto hubiera molado tener a Falcon para conseguir la apariencia de Falcon de la película de Civil War, porque la verdad es que mola y físicamente el personaje se parece, igual que lo que hicieron con la figurita del Capitán América. Podían haber sacado la de Falcon también, pero bueno, no la han sacado. También me hubiera encantado la de la Bruja Escarlata, me hubiera encantado que hubieran sacado esa figura, pero tampoco la han sacado. Pero bueno, es lo que hay, tampoco podemos pedir demasiado. Así que nada, amigos, terminamos el vídeo aquí. Yo espero que os haya gustado, y si no, por lo menos que lo hayáis pasado bien. Y me despido, así que nos veremos en el próximo vídeo, amigos. Adiós.